La disminución del tamaño de la célula por una pérdida de material se conoce como atrofia. Es una forma de respuesta adaptativa. Cuando afecta a varias células o al conjunto de ellas o a un órgano, el órgano se atrofia. Los estudiantes que aspiran a transformarse en discípulos del doctor Bernardo Houssay saben bien de sus exigencias. Una de las causas puede ser la falta de estimulación endocrina, y a eso nos vamos a referir hoy. A partir de la identificación. Una de ellas es la puntualidad. ¿No se puede? Llegar tarde a sus clases magistrales significa no participar de ellas. Y por lo tanto, perder la oportunidad de que el profesor los vea. Una de las ceremonias de entrega del premio Nobel, el más grande de los galardones que alientan al quehacer humano. La República Argentina conoce ya las resonancias de esta distinción a través del doctor Carlos Saavedra Lamas por su intervención en la pacificación de la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. Recayó en el profesor doctor Bernardo Houssay, que obtuvo el premio Nobel de Medicina. ...24 de octubre de 1947... una noticia se instala en las páginas de los matutinos porteños. El doctor Bernardo Alberto Houssay, un reconocido científico, es galardonado con el premio Nobel por sus trabajos sobre la hipófisis. Houssay descubre cómo el lóbulo anterior de la hipófisis regula la glucosa o la cantidad de azúcar en la sangre. Su investigación ayuda a comprender mejor los procesos de la diabetes y sirve de base para el trabajo de algunos investigadores acerca del rol de otras glándulas endocrinas. Bernardo Houssay nace el 10 de abril de 1887 en la ciudad de Buenos Aires, en el seno de una familia de clase media y de ascendencia francesa. Desde temprano se destaca por sus dotes intelectuales. Cursa sus estudios primarios en solo 2 años y termina el bachillerato en el Colegio Nacional Buenos Aires a los 13. Estudia farmacia y posteriormente medicina, obteniendo el doctorado en 1910 a la edad de 23 años. Desde muy joven siente una especial fascinación por un tipo particular de medicina, la fisiología. En 1908, mientras hace sus prácticas en el Hospital de Clínicas, llega a sus manos un libro que cambiará su vida: Introducción a la Medicina Experimental, del fisiólogo francés Claude Bernard. En ese momento decide dedicarse de lleno a la fisiología y en particular al estudio de la hipófisis o glándula pituitaria. Además de su compromiso con la ciencia, Houssay sostiene una intensa actividad gremial. Es miembro del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina y del Círculo Médico Argentino. También ocupa el cargo de secretario y presidente de la Federación Universitaria Argentina, un organismo que aglutina a los distintos centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Allí se debaten programas políticos para mejorar la calidad de vida de los estudiantes frente a ese gran otro o enemigo, el cuerpo docente.
En 1920, Husay es nombrado director del recientemente inaugurado Instituto de Fisiología de la Universidad de Buenos Aires, una de las más novedosas instituciones de investigación durante las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, se encuentra con una dificultad. No existe personal formado. Es así como emprende la tarea de seleccionar y formar rigurosamente a los ayudantes y jefes de trabajos prácticos, entre quienes surgirán sus colaboradores permanentes: Juan Lewis, Oscar Orías, Enrique Hugh, Juan Carlos Faciolo y Federico Leloir, entre tantos otros. Doctor, 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 disculpe, no quisiera ser impertinente, pero no he podido entrar a sus clases. Joven, usted no se imagina el sacrificio que hacemos mi familia y yo todos los días. Sí. Llegó cada mañana a las 8 a esta casa para dar la clase de las 11. Y no es que no valore sus esfuerzos, pero desempeñar un poquito más en llegar temprano. A lo mejor podría estar en primera fila. Llegan los años 30. El mundo sufre una gran depresión económica. En Argentina, el presidente Hipólito Yrigoyen es derrocado por un golpe militar que da comienzo a lo que se conocerá como la década infame. Para el doctor Husay comienza una etapa plena de reconocimientos internacionales. Pero en el país, el poder político y la sociedad en su conjunto desconocen el trabajo que en forma silenciosa vienen realizando docentes e investigadores. Por ello, en 1933, Husay, junto a un grupo de científicos, fundan la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, sociedad pionera en promover la investigación científica y la formación de jóvenes investigadores. Un año después de su creación, el presidente Agustín Pedro Justo les otorga fondos para ayudar a la investigación, a los que se suman aportes privados de instituciones o particulares. La asociación da becas para estudiar en el país o en el extranjero, subsidia la investigación básica y aplicada, crea la revista Ciencia e Investigación, promueve reuniones científicas y apoya la idea de la dedicación exclusiva del docente o el investigador. A 33 años de su vida como científico y a 10 de la creación de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, no parece haber límites a los planes de crecimiento de su grupo. Sin embargo, otro golpe de Estado viene a cambiar en forma drástica este panorama. Los jefes del movimiento militar llegan a la Casa de Gobierno en unión de algunos de los oficiales que lo secundaron en la marcha. La revolución está consumada. Surcan el cielo raudos los aviones, pero para devolver la calma.
4 de junio de 1943 se produce un golpe militar contra el gobierno fraudulento de Ramón Castillo que lleva al general Pedro Ramírez al poder. En octubre, un numeroso grupo de destacadas personalidades, entre las que se encuentra USAID, firman una declaración sobre democracia efectiva y solidaridad latinoamericana. Piden el respeto por la Constitución, el cumplimiento de los compromisos internacionales, libertad de reunión y libertad de prensa. La respuesta no se hace esperar. Y a los pocos días, USAID y sus discípulos son exonerados de sus cargos en el laboratorio y se les quita la titularidad de la cátedra de fisiología. A pesar de la cesantía, un grupo de empresarios, y en especial la Fundación Rockefeller, que desde la década de los 20 financia la investigación fisiológica en la Argentina, le ofrece a USAID apoyo económico para que pueda continuar con sus investigaciones. Este no pierde la entereza y concentra su trabajo en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, una residencia del barrio de Palermo, pobremente reacondicionada y equipada con escasos elementos de laboratorio. Ah, es buen día. Usted. Buen día, doctor. Antes que nada, quiero agradecerle la ¿Siempre es tan conversador a la mañana? No, doctor, es que me pongo muy nervioso y se me da por hablar de más. Mire, ahora estoy ocupado y no puedo atenderlo. Vuelva en 2 horas. Doctor. Pase. Gracias, doctor. En 1945 se produce una amnistía general para los expulsados de las universidades. Muchos profesores regresan a su cargo y reinician las investigaciones. Pero en 1946, con la llegada del peronismo, el conflicto político entre el poder y el mundo intelectual y científico, lejos de extinguirse, recrudece. Los nuevos mandatarios salen del Congreso. Con su proverbial gentileza afectuosa y llana, el presidente de la República posa para los fotógrafos y cameramen. Aquí está el general Perón. Pueblo y ejército le tributan honores. USAID milita en la Junta de Coordinación Democrática, que se opone a la ascendente figura de Perón y se convierte en un referente político. En agosto, el interventor de la Facultad de Medicina dispone de oficio su jubilación. Pero cuando todo parece perdido, un premio de suma importancia vuelve a ponerlo en el centro del conflicto. Durante su larga trayectoria como científico, USAID concentra sus investigaciones en el campo de la endocrinología. La más notable de esas investigaciones tiene como tema la influencia del lóbulo anterior de la hipófisis o adenohipófisis en el metabolismo de los azúcares. La hipófisis es una de las glándulas más importantes del sistema endocrino. Esta secreta hormonas y está ubicada en la base del cerebro. Cumple muchas funciones relacionadas con el crecimiento, la producción de leche, el metabolismo, el comportamiento y la producción de células sexuales. Su estructura se divide en dos, la adenohipófisis y la neurohipófisis. La adenohipófisis produce 6 tipos de hormonas.
Una de las más importantes es la somatotrofina, que controla el crecimiento. Usai es uno de los primeros científicos en estudiar la adenohipófisis y descubrir cómo controla el nivel de glucosa en la sangre. Gracias a su descubrimiento, se pueden comprender mejor los procesos de la diabetes y mejorar los tratamientos contra esta enfermedad. En 1947, en medio de los conflictos políticos con el gobierno peronista, Husay recibe una noticia que provoca gran entusiasmo en el ámbito científico nacional. El Instituto Carolino Médico Quirúrgico de Estocolmo le comunica el otorgamiento del Premio Nobel de Medicina y Fisiología por el descubrimiento de que la adenohipófisis regula no solo el crecimiento, sino también el metabolismo de los hidratos de carbono. Husay se convierte en el primer latinoamericano en recibir esta distinción en ciencias médicas, aunque el hecho es ignorado por la prensa y el gobierno. Esto se debe a que detrás del premio asoma una compleja trama de intereses personales e institucionales. Son décadas en las que florece el enfrentamiento entre dos concepciones de la actividad científica en Argentina. La ciencia de élite o ciencia de excelencia, representada mayormente por la figura de Husay y sus instituciones y grupos, y la ciencia del pueblo, sostenida por algunos gobiernos e instituciones públicas, que suponen que la investigación debe tener como meta final el desarrollo social y económico de aquellos países que financian tales investigaciones. La ciencia y la tecnología deben integrarse a una política pública que resuelva problemas nacionales. Para un país en desarrollo, esto significa trabajar en las áreas de energía, salud, recursos naturales, producción o defensa. La intensidad y persistencia del enfrentamiento político que tiene lugar en la Argentina mantiene vigente esta polarización a lo largo de 4 décadas. En 1955, durante el gobierno de facto autodenominado Revolución Libertadora, Husay regresa a la universidad. El doctor Bernardo Husay es una auténtica gloria de la ciencia argentina. Su trabajo inspirado le conquistó el Premio Nobel de Fisiología. Su laboratorio reúne a personalidades de la ciencia universal. En la hora en que se reintegra la cátedra que prestigió con su nombre y su presencia, Sucesos Argentinos recoge su palabra rectora. La ciencia solo puede vivir y florecer en un ambiente de libertad. Los ambientes de opresión la estancan e impiden su adelanto. La investigación científica fundamental o básica proporciona los conocimientos que son la fuente de donde derivan todas las aplicaciones prácticas. Ella es la que nos ha dado conocimientos que aseguran la salud, la riqueza, el progreso y hasta la independencia de las naciones. Pero unos años después, en 1958, se retira de la docencia e inicia la obra que corona sus esfuerzos por la institucionalización de la ciencia argentina, la creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. En sus orígenes, el CONICET funciona como una sociedad con fuerte inspiración europea y norteamericana, creada con el objetivo de promocionar y elevar la profesionalización de las ciencias locales, adoptando estándares y prácticas científicas internacionales, como la formación de becarios argentinos en academias extranjeras y la consolidación del investigador full-time. El CONICET es bien recibido por las dirigencias científicas y políticas, como un puntal de progreso para las alicaídas ciencias locales y la figura de su Nobel presidente, relacionada en forma estrecha a tales progresos.
Pero esos esfuerzos se ven estancados también por la tensión de siempre. El CONICET y la visión de Husay sobre su lugar en las ciencias locales son acusadas de elitistas y de sostener un proyecto de ciencia divorciado de la realidad. A pesar de las críticas, el Consejo desarrolla múltiples actividades que transforman rápidamente el panorama científico. Da becas para formar investigadores, subsidios a proyectos, crea la carrera de investigador científico y técnico y funda dependencias regionales en el interior del país. El CONICET constituye la consagración de su tarea, a la que dedica los últimos 14 años de su vida hasta su muerte en septiembre de 1971. No obstante, antes de partir, recibe una gran alegría. Un discípulo suyo recibe el Premio Nobel en Química, Luis Federico Leluar. Husay fue la figura clave de la ciencia local del siglo XX, polémico en su vida institucional y exitoso en su carrera científica, siempre caminando sobre una cornisa fina entre las críticas y las alabanzas. Amado, odiado, ignorado, defendido, expulsado, pero también profeta en su tierra, lo cual no es poco. Y sin dudas, su premio Nobel es un hecho fundamental de la ciencia argentina de la primera mitad del siglo XX. Lo felicito, colega. Sigue así. Gracias, doctor. Cuando en 1923 Husay recibe el Premio Nacional de Ciencias, expone su moral de trabajo. El verdadero patriotismo está en trabajar correctamente y someter su resultado a la discusión mundial, lo que mostrará la importancia real de nuestros estudios. Está también en enseñar el método y estimular el amor a la ciencia a los que nos rodean, en no temer sacrificar las horas y posponer los estudios para que se formen los discípulos, en estimular la crítica, en exigir el respeto y la ayuda para los que valen, en luchar por corregir lo malo o deficiente.